Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a Fernando Pellicer, portavoz del STEC Intersindical Canario. Buenos días, Fernando, bienvenido. Muy buenos días, Ángeles. Encantado de estar aquí nuevamente. Gracias por estar. Coméntanos la sentencia del STEC que ganó, que excluye la residencia de los descuentos por enfermedad. Sí, efectivamente. Hace no mucho tiempo el Gobierno de Canarias desarrolló una normativa por la cual a los trabajadores de la enseñanza y a todos los empleados públicos de la Comunidad Autónoma Canaria se les descontaba unas cantidades muy, muy elevadas en caso de estar de baja por enfermedad. Eso desde un primer momento nos ha parecido algo absolutamente injusto e irracional, ¿no? Va en la línea de prohibir a los trabajadores enfermar. Máxime en el ámbito docente, cuando pese a lo que se ha intentado decir desde algunos ámbitos, especialmente en los tiempos de la consejera Milagros Luis Brito, el ámbito docente tiene entre los empleados públicos de Canarias uno de los menores, si no el menor índice de absentismo laboral, cosa que no es muy conocida, pero esos son los datos oficiales de la Administración Canaria. Bueno, como digo, esa normativa se desarrolló, se lleva aplicando ya bastante tiempo y mediante la cual, pues como digo, cualquier trabajador público, particularmente un docente que en un momento enferme, por prácticamente cualquier tipo de patología o de dolencia, pues se les cuenta, digamos que unas cantidades realmente elevadas del salario. Bien, el STEC evidentemente siempre se ha puesto a eso, como es lógico natural, y además hemos llevado la cuestión al tema a los tribunales. Y en estos momentos acabamos de ganar, como bien has dicho, una sentencia por la cual de esos descuentos salariales, en ningún caso se puede incluir el complemento de indemnización por residencia, que es ese complemento que cobramos los empleados públicos por, digamos, residir en Canarias, ¿no? Esto es muy importante porque supone que los descuentos tendrán que ser menores, en tanto en cuanto no consigamos que esta normativa se suprima. Y ahora lo que falta es que el Gobierno de Canarias actúe con racionalidad y atendiendo al sentido común y, lógicamente, no recurra a esta sentencia porque puede ser objeto de recurso. Si no la recurriera o en el caso de que la recurriera y el recurso no llegara a buen puerto, pues el Gobierno de Canarias se vería, por un lado, obligado a devolver a muchos trabajadores, a muchos docentes, especialmente unas notables cantidades de dinero descontadas, como digo, de forma no regular o no legal, atendiendo a esta sentencia. Y, por supuesto, de cara al futuro, pues no podría seguir descontando por lo menos la parte proporcional que corresponde a ese complemento de residencia. Nosotros, evidentemente, nos congratulamos y felicitamos, aunque parezca un poco endogámico, a nuestra asesoría jurídica por el buen trabajo desarrollado, y esperemos y exigimos al Gobierno de Canarias que en estos momentos ahora se esté calladito, que atienda a la racionalidad y el sentido común y que desde luego no recurra ante instancias superiores a esta sentencia que el STEC Intersindical Canaria acaba de ganar en primera instancia. ¿Cómo está afectando, Fernando, la reforma de educación del Ministerio a nuestra comunidad autónoma? Pues realmente de una forma bastante, bastante negativa, ¿no? Como en el conjunto del Estado español. Además, está afectando negativamente porque la reforma educativa, la LOMCE en definitiva, es una mala reforma, una ley educativa que se publicó, como bien es sabido, sin ningún tipo de consenso, que ha suscitado el máximo rechazo del conjunto de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad en general. Prácticamente nadie, digamos, apoya esta reforma educativa y este actual marco legislativo en el cual nos movemos, el de la LOMCE. Y por otro lado, porque el Gobierno de Canarias, pese a que en sus discursos y en sus mensajes grandilocuentes ha afirmado por activa y por pasiva que se iba a oponer o cuanto menos a amortiguar los efectos de la LOMCE, en gran medida eso no ha sido así. La LOMCE se está desarrollando en Canarias, si no en toda su extensión, desde luego con amplitud. Claro, y eso significa pues menos recursos para el sistema público educativo, y eso significa, digamos, apuntar a una tendencia clarísima de privatización del sistema educativo, y significa menos docentes, menos plantillas, un currículum disparatado. Lo último que conocimos es el tema de la religión, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, la reforma educativa, la LOMCE, está afectando, como el conjunto del Estado español,
negativamente al sistema público educativo en Canarias y esperemos que más tarde o más temprano consigamos derogar esta normativa y avanzar hacia un gran pacto estatal y autonómico por la educación pública que permita el desarrollo de una normativa que tenga estabilidad en el tiempo, porque el servicio educativo necesita estabilidad normativa y que realmente apueste por el fortalecimiento del sistema público educativo. De los consejeros de educación, en este caso, si vamos a comparar Milagros Luis Brito o la anterior respecto a don José Miguel Pérez, ¿cuál es la valoración que hace? Si comparamos a las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Sí. Pero no por ello dejan de ser necesarias. Vamos a ver, lo de Milagros Luis Brito es algo que no tiene parangón en la historia democrática. O sea, Milagros Luis Brito fue el adalid del desmantelamiento del servicio público educativo. Fue la punta de lanza de la privatización del servicio público educativo en Canarias, del mal funcionamiento, de la mala gestión, del desprecio hacia los trabajadores de la enseñanza, de los recortes presupuestarios absolutamente salvajes, en tiempos además en los cuales todavía no se atisbaba la situación de crisis socioeconómica que actualmente estamos padeciendo, fundamentalmente los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Las clases, los grupos sociales más desfavorecidos. Por lo tanto, el señor José Miguel Pérez poco tenía que hacer. Es más, sin hacer nada probablemente hubiera mejorado sustancialmente la gestión de Milagros Luis Brito. Por lo tanto, yo creo que son realmente difícilmente comparables. El actual consejero, evidentemente, heredó una serie de recortes que asumió como propio, y eso es algo incuestionable y absolutamente rechazable. A partir de ahí ha habido determinados elementos, como es la cuestión de las sustituciones o es el desarrollo de la Ley Canaria de Educación, que evidentemente, sin ser esto último ni muchísimo menos responsabilidad ni obra y gracia exclusivamente de la actual Consejería de Educación, podemos decir que la gestión, con sus enormes lagunas y zonas oscuras, comparada con la gestión de Milagros Luis Brito, evidentemente es notablemente satisfactoria. ¿Ha dado la espalda este consejero a las centrales sindicales, a las organizaciones sindicales, en este caso a Valeste? Durante digamos, los últimos años, evidentemente, el talante negociador de la consejería ha sido escaso, por no decir prácticamente nulo. En los últimos meses, quizás por la cercanía de las elecciones políticas y por las ganas que me imagino tendrán de dejar determinadas cuestiones amarradas desde su punto de vista, previendo un cambio de gestores en la Consejería de Educación, se ha abierto más el marco negociador y se ha conseguido llegar a algún grado de entendimiento. Otro tema importante, ¿cuál es la tasa de abandono escolar en Canarias, Fernando? Mire, la tasa de abandono escolar parece ser que según plantea precisamente el Consejo de Educación no hace mucho, ha descendido en torno a 10 puntos en un periodo corto de tiempo. Y eso, cuando hablamos de tasa de abandono escolar, hablamos de aquellos alumnos que, digamos, abandonan el sistema educativo antes de obtener la titulación deseada, ¿no? Eso que, digamos, ha sido vendido como un éxito por parte del Consejo de Educación, el amplísimo descenso, o el notable descenso en 10 puntos de la tasa de abandono escolar en Canarias. Teníamos una tasa de abandono escolar escandalosa, de las mayores del Estado español, de la OCDE y del marco de la Unión Europea. No se puede vender como un éxito porque, si bien es cierto que la misma, según los datos oficiales, ha descendido notabilísimamente, no es menos cierto que eso no es producto de la ampliación de la oferta educativa ni de ni del fortalecimiento del sistema público educativo. Fundamentalmente es producto de la situación de crisis socioeconómica que hace que muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, que en un momento dado abandonaron el sistema educativo por irse al mercado laboral, dada la facilidad de encontrar un puesto de trabajo en determinados sectores como la hostelería o la construcción, ahora eso no está ni muchísimo menos tan claro y por lo tanto se reinsertan en el sistema educativo para intentar mejorar su cualificación profesional y formativa y poder encontrar en definitiva un puesto de trabajo. Por lo tanto, esa es la razón fundamental del descenso de la tasa de abandono escolar y a eso hay que añadirle que precisamente la realidad indica que año tras año, este curso también, miles, no cientos, sino miles de personas se han quedado fuera
de la formación profesional, o sea, han intentado entrar en determinados ciclos o módulos de formación profesional y no han podido por falta de oferta formativa, porque la demanda ha superado y la supera año tras año con creces, la demanda supera a la oferta. Cierto es que la oferta se ha incrementado, pero fundamentalmente en las vías de formación online y en determinados ciclos formativos que yo sinceramente dudo mucho que se puedan, digamos, se puedan desarrollar vía online, ¿no? En cualquier caso, la exigencia clara al gobierno de Canarias es que para poder absorber toda esa demanda, no solamente de formación profesional, sino también, por ejemplo, de escuelas oficiales de idioma, fundamentalmente también, pues tiene que ampliarse de cara a cursos próximos de forma notabilísima la oferta educativa presencial, fundamentalmente en formación profesional y en escuelas oficiales de idioma. En escuelas oficiales de idioma dirigidas a sectores, por ejemplo, de la restauración, ¿no, Fernando? Efectivamente. O el sector del taxi, ahora con el tema de los cruceristas. Con las escuelas oficiales de idiomas, y probablemente lo que voy a decir a continuación no agrade a parte del profesorado de este sector, pero es la perspectiva que yo tengo y la perspectiva que tiene el STEC. Con las escuelas oficiales de idiomas es necesario, digamos, entrar en el estudio del modelo actual de escuelas oficiales de idiomas y probablemente en una profunda revisión. Es incuestionable que los niveles de exigencia que actualmente, digamos, se ponen sobre la mesa en las escuelas oficiales de idiomas, en muchos casos, no en todos, son muy superiores a las titulaciones que luego se acreditan. Eso dificulta enormemente a los aspirantes, a los estudiantes, pues el acceso a esa formación y el acceso a las titulaciones, al B1, al B2, al C1, etcétera, etcétera. Eso no debe de ser. Mire, además tengo la experiencia personal. Yo cuando estuve cursando sexto de la Escuela Oficial de Idiomas, de inglés en este caso, para la obtención del B2, yo tenía unos materiales editoriales que eran los que obligaba la Escuela Oficial de Idiomas correspondientes al nivel C. O sea, no entiendo por qué, si yo quiero obtener el B2, tengo que trabajar con unos materiales editoriales que están editados y pensados para la obtención del nivel C, o sea, el nivel superior. Por lo tanto, eso es una cuestión que hay que revisar, es evidente. Y además de revisar eso, es imprescindible diversificar la oferta idiomática en general en Canarias y específicamente en las escuelas oficiales de idiomas. Más allá de una oferta idiomática que pretende ser pseudo universitaria y que podríamos entrar, como digo, a valorar si esa es la línea adecuada, hay que diversificar ofreciendo pues una oferta de aprendizaje idiomático más pegadita a la realidad y que pueda servir para cualificar idiomáticamente a muchísimos sectores de trabajadores y trabajadoras de la hostelería, del sector servicios, etcétera, etcétera, del taxi, etcétera, que lo necesitan y que tampoco requieren un gran nivel formativo idiomático para, digamos, poder desempeñar con cierta soltura su trabajo, ¿no? Por lo tanto, las escuelas de idioma, evidentemente sin menosprecio en absoluto de la enorme labor que desarrollan los profesionales de escuelas oficiales de idiomas, pero entendemos que hace falta realizar una sosegada y profunda revisión del modelo contando con los agentes educativos y con el profesorado fundamentalmente que imparte docencia, imparte clases, que son los que entienden fundamentalmente el tema en este sector, en las escuelas oficiales de idiomas. Fernando, ¿cuál es la situación de las listas de empleo docentes en Canarias? Listas de empleo docentes en Canarias y sobre todo la situación de los interinos. Claro, vamos a ver, son dos cuestiones que van efectivamente aparejadas. Respecto a las listas de empleo, actualmente en Canarias tenemos una normativa de constitución de listas de empleo que es un verdadero disparate. Precisamente es una normativa, obra y gracia de la anterior consejera de Educación, doña Milagros Luis Brito, que se cargó un sistema de listas que por un lado garantizaba la estabilidad del profesorado interino, por lo menos en parte o en gran medida, y por otro lado posibilitaba el que nuevos aspirantes que no estuvieran en las listas se pudieran incorporar a las mismas y que además pudieran progresar en las mismas en función de los resultados que estuvieran en las diferentes oposiciones. Con la normativa actual, las listas sirven para lo que sirven y el día que se convocan oposiciones de determinada especialidad docente, la que sea, del cuerpo que sea, esa lista se va a la papelera y se crea una lista totalmente nueva. Ello genera una enorme inestabilidad y que compañeros y compañeras que llevan 15 o 20 años en la docencia
a los cuales en muchos casos jamás se les ha ofrecido la oportunidad de opositar, porque no se han convocado oposiciones de su especialidad, de repente se ven con 45, 50 años teniendo que ir a opositar, y si tienen un mal día, pues se van, digamos, hablando claro, a la calle y al paro. Y evidentemente eso, aparte de la tragedia humana que supone, supone desperdiciar un capital profesional y de formación y de experiencia impresionante. Por lo tanto, hay que buscar un sistema que combine, que no es el actual, que combine la estabilidad del profesorado interino con la oportunidad, con la oferta de oportunidades de incorporación a las listas de empleo y de trabajo real para aquellas personas recién tituladas o no tan recién tituladas que no están en la experiencia no cuenta ahora. Ahora mismo la experiencia es una de las cuestiones que cuenta para la reordenación en las listas, pero también cuenta y con gran peso la nota de oposición. En definitiva, las listas de empleo ahora mismo en Canarias están en una situación, muchas de ellas, crítica. ¿Qué significa eso? Que de todas las especialidades docentes, al menos el STEC ha detectado 24 listas de empleo, 24 especialidades que están totalmente agotadas. Que no hay ni un solo interino disponible para cubrir sustituciones. Eso hace que haya que hacer nombramientos excepcionales, de difícil control, de escasa transparencia, etcétera, etcétera. Pero es que además de esas 24 listas, hay otras muchas. Hay otras muchas, nos podemos montar ya en 40 listas aproximadamente, que están a punto de agotarse. El STEC le ha planteado a la Consejería de Educación, oiga, mire, es imprescindible la apertura de estas listas. Es imprescindible que teniendo listas de empleo agotadas, bolsas de trabajo agotadas y no teniendo sustitutos para incorporar a los centros, usted las abra para que todos estos, la inmensa cantidad de titulados que hay deseando incorporarse a una lista de empleo y deseando trabajar, puedan incorporarse a las mismas y tenga usted un remanente en la lista de dónde tirar a la hora de nombrar un sustituto para un puesto de trabajo en un centro educativo. Nosotros le hemos planteado a la consejería la apertura como mínimo de 30 listas recientemente en una mesa de negociación. La consejería alega que por motivos presupuestarios y motivos técnicos, o sea, en definitiva, la escasez de personal a la hora de baremar esas solicitudes para incorporarse a la lista, solo pueden abrir y solo van a abrir en breve plazo 9 listas. Cuando hay solo agotadas, contándolas totalmente agotadas, estamos hablando de 24. Nosotros decimos a la consejería, oiga, mire, es que estamos, primero estamos jugando con las esperanzas y con el trabajo y con los deseos de obtener un puesto de trabajo de miles de personas. Mire, vamos a ver, si usted tiene 10 personas para baremar, pues contrate otras 10, como se ha hecho en otras ocasiones, y en vez de abrir 9, abra 18. En definitiva, es una cuestión presupuestaria. La situación es, como digo, bastante crítica y nosotros vamos a seguir presionando para que más allá de esas 9 listas que plantea la administración, se abran todas las bolsas de trabajo que sea necesario, como mínimo entendemos que 30. Eso posibilitaría, como digo, que miles de personas que están deseando incorporarse a las mismas y tener porque eso es lo que te permite tener posibilidades de trabajo futuras, se puedan incorporar a las mismas. Vamos a ver en qué queda esto, pero entendemos que va a ser complicado que la consejería, digamos, dé su brazo a torcer. De todas maneras, evidentemente, estaremos en esa negociación e intentaremos que así sea. En cuanto a las listas de oposiciones, Fernando, ¿qué se ha decidido? Respecto al tema de a la cuestión de las oposiciones, se ha decidido finalmente, se ha llegado a un cierto consenso. Primero, la oferta de oposiciones está vinculada a la estabilidad, lógicamente, de los interinos y a la oferta de empleo para las personas que no son interinas, ¿no? Lógicamente. Y nosotros entendemos que hay que buscar un sistema que combine, como decía anteriormente, ambas cuestiones. Nosotros lo hemos calificado como acceso diferenciado. Un sistema de acceso a la función pública que garantiza que haya un reparto equitativo de las plazas que se convoquen entre el personal interino y entre los opositores libres. De tal forma que todo el mundo tenga posibilidades reales de acceder a un puesto de trabajo. El sistema actual es un disparate absoluto, puesto que aparte de ser un sistema que apuesta fundamentalmente por criterios memorísticos, pues como digo, es un sistema donde te juegas en 1, 2, 3 o 5 días, te juegas pues un puesto de trabajo para el resto de tu vida. Y sobre todo es un sistema que entendemos, y se lo dice alguien que ha aprobado por el turno libre 2 oposiciones, no una, sino 2 oposiciones, entiendo que no es un sistema
que realmente acredite si una persona está realmente cualificada, si es la más idónea para dedicarse al ámbito educativo y para dar clases, en definitiva, ¿no? Bien, con esta cuestión y sabiendo que siempre está la espada de Damocles de las listas de empleo y que las oposiciones pueden suponer el despido de cientos de compañeros y compañeras que llevan años trabajando, pues se ha llegado a un consenso de bueno, sacar una serie de especialidades del cuerpo de maestros para el 2015 y trasladar algunas especialidades, en concreto la especialidad de primaria del cuerpo de maestros, más todas las de secundaria y técnicos de FP, para el 2016. Y esas plazas se acumularían con la oferta de empleo público que salga en el 2016. La oferta de empleo público es irrisoria, es escasa por las limitaciones que pone Madrid respecto en los presupuestos generales del Estado, respecto a la tasa de reposición y una serie de cuestiones que impiden que la oferta de empleo público sea mayor. Nosotros apostaríamos por una oferta de empleo público muchísimo mayor, muchísimo mayor, porque en la medida que sea mayor y que haya ciertas garantías para el colectivo interino, conseguiremos estabilizar, funcionalizar al personal interino y sustituto. Y desde luego también posibilitaremos que accedan personas del turno libre a la condición de funcionario o cuanto menos a la condición Porque en de la principio no lista. iban a haber oposiciones, estaba sus compañeros y compañeras un poco ahí si había oposiciones o no, porque y Efectivamente, después el material es carísimo, ¿no, Fernando? aparte de eso, la Consejería de Educación hasta hace bien poco no desveló la margarita y sobre todo hay una cuestión que nos preocupa enormemente. Aunque el número de plazas sea escaso, ha habido una absoluta incapacidad de las distintas comunidades autónomas, de los distintos consejeros y consejeras de educación del Estado español, de ponerse de acuerdo. De ponerse de acuerdo en qué especialidades se iban a convocar. De tal forma que hay una discrepancia y una diversidad enorme. ¿Qué significa eso? Pues significa que en los locales del Estado estamos diariamente recibiendo no una ni dos, sino bastantes llamadas de aspirantes del resto del Estado español preguntando e informándose los requisitos para presentarse a las oposiciones en las Islas Canarias. Porque por alguna razón que a mí se me escapa, probablemente pues por lo maravilloso que es vivir en Canarias, las Islas Canarias tienen un alto atractivo para, digamos, opositores del resto del Estado español, cosa que a la inversa, quizás por nuestra idiosincrasia, No habría ocurre. que releer aquel manual de psicología del hombre canario de Manuel Alemán, ¿no? Quizás por nuestra idiosincrasia, al canario le es más complicado, parece ser, emigrar, por lo menos en estos momentos, y presentarse a unas oposiciones en el resto del Estado español, pero a la inversa no tanto, además que evidentemente hay una desproporción demográfica que hace que siempre la afluencia sea mucho mayor, ¿no? De foráneos a Canarias que de canarios que puedan presentarse a la oposición. En definitiva, que dado que no ha habido acuerdo entre las comunidades autónomas para determinar qué cuerpos y qué especialidades se iban a convocar, en Canarias vamos a tener un enorme efecto llamada, que era algo que nos preocupaba enormemente. Mire, ya que se sacan pocas plazas, vamos a hacer lo posible para que las mismas puedan ser fundamental, a las mismas puedan fundamentalmente acceder docentes canarios. Porque es evidente, ¿no? Porque tenemos una tasa de desempleo brutal y porque es lo lógico y lo racional. Pues desgraciadamente nos vamos a encontrar con una importante llegada de aspirantes de la península, que además cuando me imagino que alguien decide moverse y desde otra comunidad autónoma a presentarse a Canarias, probablemente vendrá bastante preparado y con bastantes posibilidades de obtener una plaza. Eso es un problema enorme que el actual Consejo de Educación, conjuntamente con el resto de mandatarios autonómicos educativos del Estado español, no han sido capaces de resolver. Otro tema importante, ¿cuál es la importancia que tiene el STEC desde el punto de vista de sus afiliados? Bueno, nosotros esencialmente somos la organización ahora mismo mayoritaria en la educación canaria si, digamos, contamos la representación en universidad, en personal laboral y en personal docente no universitario. La verdad que el crecimiento es óptimo y en términos generales, pese al descrédito generalizado que parece existir en torno a las organizaciones sindicales, yo creo que el STEC Intersindical Canaria en parte se salva
por su modelo totalmente opuesto y diferenciado respecto a las grandes centrales sindicales, mucho más verticalizadas, ¿no? Es una organización sindical y sin horizontal. Subvenciones, ¿no, Fernando? Efectivamente, es una organización sindical horizontal, asamblearia. Como yo siempre digo, cuando compañeros dicen, bueno, ¿y qué está haciendo el sindicato? El sindicato no sé qué, el sindicato, mira, vamos a ver, el sindicato no son más, el STEC en este caso, no es más que un grupo amplio de trabajadores de la enseñanza que se han dedicado, que han decidido autoorganizarse para defender los derechos laborales de los trabajadores de la enseñanza y la educación pública en términos generales. No es más que eso. No hay más, no hay más. Y abierta a cualquier persona que quiera invertir parte de su tiempo libre o todo su tiempo libre en este proyecto. No hay más. No hay direcciones, no hay jerarquías, no hay tarjetas opacas y, por supuesto, no hay subvenciones de ningún tipo. Todo se financia, lo poco o mucho que se pueda hacer, se financia con las cuotas de la afiliación. No hay ningún otro ingreso en absoluto, la transparencia es absoluta. En breve, además, vamos a desarrollar una política que está tan de moda, que creemos que no es necesario, pero que bien, que lo vamos a hacer probablemente, de transparencia a través de la web, de publicar, que no tenemos por qué publicar nada, porque al no tener subvenciones públicas no estamos sujetos a la ley de transparencia, pero lo vamos a hacer. Oiga, mire, estas son nuestras cuentas, estas son las personas que, digamos, tienen cargos en la organización, y el que quiera venir a participar, que venga. Eso es muy importante, porque el no recibir subvenciones, y no se reciben no porque no tengamos derechos, sino porque no se solicitan. Y cuando alguna te cae, por ejemplo, por representatividad, que es que te cae, directamente se deriva. O sea, nosotros no la asumimos. Se entrega a un tercero, a un ONG o a quien sea. Pero el STEC no tiene un céntimo ni jamás lo ha tenido de subvenciones públicas de ningún tipo. Eso garantiza la independencia de la organización. Eso garantiza que en cualquier momento pues, se pueda expresar. Acertado o equivocadamente, nos podemos apreciar con total libertad e independencia porque no dependemos del dinero de ninguna administración, de ninguna entidad pública ni privada. Para finalizar, Fernando, ¿los afiliados al STEC tienen algún tipo de descuento en el tema del material para las oposiciones? Porque eso es otro negocio del material bibliográfico que tienen que, a lo mejor todos los años se cambia. Ese es otro tema escandaloso. Es otro tema escandaloso porque al final las oposiciones, y yo creo que, digamos, el que el gobierno de Canarias se pretenda, como pretendía, convocar oposiciones, para determinadas especialidades, convocando una, dos o cinco plazas, cuando se van a presentar miles de personas, es una forma evidente de hacer caja, porque hay que pagar unos derechos, evidentemente. Y después está todo el tema de los materiales editoriales, de cómo prepararte una oposición. Son oposiciones muy complejas, que es difícil preparárselo de la nada buscando una bibliografía. Normalmente todo el mundo opta o bien por preparadores o academias, o por preparárselo, como hace la inmensa mayoría de la gente, a título personal, pero evidentemente contando con unos materiales editoriales que no son nada baratos. En ese sentido, el STEC ha desarrollado una política de intentar ayudar a los opositores, a todos los afiliados y afiliadas que vayan a opositar, a través de la cual pues, tenemos un convenio con una editorial que los materiales para la preparación de las oposiciones le salen al opositor con un 20% de descuento. Bueno, además de eso, tenemos un convenio en Gran Canaria con una academia y en otras islas tenemos, digamos, convenios con preparadores particulares con descuentos para la afiliación. Lo que es más importante, para nosotros lo más relevante es señalar es que frente a la política de otras organizaciones que, digamos, obtienen un beneficio económico de todo este tipo de servicios, el Estado Intersindical Canario no tiene ningún beneficio económico. Es decir, todos los descuentos que se consiguen pactar o arrancar bien a una academia, a un preparador, a una editorial, íntegramente revierten en descuentos al afiliado o a la afiliada. Teniendo en cuenta además que la mayoría de los afiliados o afiliadas, o muchos de los afiliados o afiliadas que se digamos, benefician de estos descuentos, son parados y digamos que su único gasto sería afiliarse al STEC con una cuota absolutamente simbólica de 80 céntimos mensuales, porque es parado precisamente. O sea que eso que es muy importante, el STEC no hace negocio con el esfuerzo de la gente. Todos los descuentos que se pactan, que se consiguen arrancar con muchas negociaciones a empresas, o sea, me refiero a academias, no sé qué, a tal, todo íntegramente revierte en descuento para el afiliado o afiliada. Pues nada, pues muchísimas gracias, Fernando Pellicer, por estar aquí muchísimas esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Espero que la entrevista con Fernando Pellicer, portavoz del STEC Intersindical Canaria, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.